En el uso de la palabra, la diputada Claudia Najul. Gracias, presidente. Primero saludar al ministro y a la presidenta del CONICET. Rescatar en primer lugar que comencemos este año legislativo con la consideración de este proyecto que estaba pendiente y que tanto insistimos desde nuestro bloque que se pudiera tratar. Vamos a sancionar una ley que es muchas cosas, pero sobre todo que es pertinente. Estamos próximos a cumplir un año de la pandemia, un año en el que todo cambió a nivel global, pero también en la vida cotidiana de cada una de nuestras familias. Las consecuencias más graves de esta crisis sanitaria en el plano económico, social y humano seguramente va a ser el aumento de la desigualdad, la concentración de la riqueza, la destrucción masiva de empleo. En este escenario tan demoledor que estamos viviendo, todos hemos comprobado la importancia innegable del sector del conocimiento, de la tecnología, de la innovación, para poder mitigar los efectos de esta pandemia. El desarrollo de las vacunas en tiempo récord es, sin ir más lejos, un ejemplo de lo que digo. Claro está que debemos todavía completar muchos otros casilleros que tienen que ver con asegurar esa producción necesaria para alejar los fantasmas de la especulación y garantizar una distribución equitativa en todo el mundo y también en la Argentina. De allí la relevancia que tiene este proyecto, que el Congreso argentino establezca una ley, un aumento progresivo sostenido del presupuesto nacional destinado al área de ciencia y técnica. Es una señal contundente de que después de tantos discursos, la dirigencia política del país en este tema se ha puesto de acuerdo y es una política de Estado. Quiero hacer hincapié en algunos de los objetivos del desarrollo de este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es clave el aspecto federal de la norma. Viniendo de una provincia que en el último año ha sido abiertamente discriminada por el Gobierno Nacional, valoro profundamente que se apunte a fomentar la matriz productiva de la Argentina atendiendo las necesidades y las particularidades de cada región. El proyecto propicia además esta igualdad real y efectiva de la participación de mujeres, pero en esto también me sumo al pedido de todas las otras diputadas preopinantes de que entre todos y con la ayuda también del ministro logremos la sanción definitiva en el Senado de la Ley de Participación Igualitaria de las Mujeres en Ciencia y Técnica. Sin duda hay una gran brecha en el ámbito de la ciencia y de la técnica, una gran brecha de género. Esta ley promueve desde el acceso, la permanencia, las publicaciones y también la participación en los órganos de decisión igualitaria de las mujeres. Es muy importante la pandemia, el impacto de la pandemia tiene género, somos las mujeres las más afectadas, son las mujeres de la ciencia una de las más afectadas, así nos los han hecho saber por todo lo que significó el confinamiento, así que una forma de hacer real lo que decimos en el discurso es sancionar esta ley y lograr ese camino de igualdad en la ciencia y en la técnica argentina. También, señor presidente, creo que estamos interpretando el mundo en que vivimos, de invertir los esfuerzos del Estado y del sector privado con inteligencia, con previsión. No podemos seguir aplicando políticas laborales para un mundo del trabajo cuyas relaciones no son las de hace 50 años. La capacitación integral de nuestros jóvenes, su integración en la producción nacional, ya no es una opción, es una obligación si pretendemos aprovechar al máximo nuestros recursos y destacarnos en el escenario regional. Para cerrar, le pido a los diputados del oficialismo, a través de ellos al Gobierno Nacional, que la sanción de esta iniciativa esté acompañada por una armonización de las políticas públicas en el mismo sentido, porque no es una contradicción flagrante que aprobemos esta ley y al mismo tiempo les pongamos palos en la rueda a los emprendedores que quieren constituir una sociedad. Por un lado decimos que queremos llegar en los próximos 10-12 años al 1% del PBI en la ciencia y la innovación y por el otro lado el Estado bombardea a los jóvenes con proyectos con una burocratización inútil que atenta contra sus sueños y el futuro de la Argentina.
que esta ley no se pierda en el camino, presidente. Pongamos todo lo que hay que poner para que nuestras próximas generaciones vivan mejor que nosotros. De eso se trata. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Najul.